Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, pues aquí seguimos echando muchísimas horas pendiente a todos los coches, a todo lo que sale por aquí, por el parking. Estamos en alerta máxima, ¿por qué? Pues porque, claro, a ver, conocemos la parte de Marta, conocemos la parte de Rocío Flores, en exclusiva aquí hoy, en tu canal, y falta Antonio David Flores, claro, falta Antonio David Flores. Pero hemos conseguido las primeras imágenes, ojo, las primeras imágenes de Antonio David Flores, después de la ruptura de su noviazgo con Marta Ries. Vamos a centrarnos un poco. Vais a ver ahora las imágenes, ¿eh? En rigurosa exclusiva, como siempre, aquí en tu canal, mi canal, nuestro canal. Ayer a media mañana saltó la bomba por Instagram, por una story. Marta Riesco comunicó que ya no era pareja de Antonio David Flores desde la noche anterior. Vale, hasta ahí, bueno, pues una cosa que puede ser normal. Después, un comunicado de ella también en Instagram. No hemos visto ni una sola imagen de ella, tampoco. Pero bueno, un comunicado, a ver, que yo mire, a ver si aquí hablando al final me van a salir. Un comunicado donde señalaba directamente a Rocío Flores. Nosotros hemos preguntado esta mañana a Rocío Flores y había escuchado la respuesta, ¿no? Ella sobre ese tema, sobre todo lo que, bueno, buenos días, lo primero que dijo. Y después, bueno, pidió respeto y que no diéramos informaciones falsas. Hasta ahí, yo creo que muy bien todo. Pero claro, salta la duda, ¿no? Salta la duda y aquí ahora mismo, en Málaga, hay mucho nerviosismo. Y os voy a contar el porqué. Marta Riesco, para aquellos que dicen, no, es que tienes que pronunciar bien. Bueno, ya, pues, si llevo desde las 5 de la mañana, demasiado que hablo con lo que está cayendo, el calor que hace, he dormido 2 horas, demasiado, ¿no? Pero la gran pregunta es, ¿dónde está Marta? ¿Dónde está Marta? Hemos visto unas imágenes que puso ella, también de las maletas, tal, pero ¿dónde está? Porque en Madrid, en la Casa de Madrid, se supone que hay prensa y no la han visto ni entrar ni salir. Aquí hemos preguntado, ha preguntado la prensa, he preguntado yo también, nadie la ha visto salir. Es verdad, oye, que tampoco te tiene por qué ver nadie. O a lo mejor la persona que te ha visto salir no es la misma que le hemos preguntado nosotros. Le hemos preguntado a varias personas, a varios vecinos. Pero tú no tienes por qué coincidir, puedes salir perfectamente y tal. Había un rumor ayer por la tarde de que se encontraba en un hotel cercano de aquí, que se había ido a un hotel. Nosotros hicimos averiguaciones, nosotros no encontramos nada. ¿Que puede estar en un hotel? Puede estar, pero nosotros no hemos averiguado nada. Después, anoche, esta madrugada, o para mí esta mañana, la última información, y yo creo que es una información malintencionada, creo. No lo puedo asegurar todavía, pero creo que es una información dirigida y una información sin malintencionada para hacer daño, creo yo. El paradero de Marta Riesco lo sitúan justamente aquí detrás, en el piso con Antonio David Flores. Es decir, que dicen que ella pone todo eso, culpa a Rocío Flores, y alguna mente de estas luminosas que tenemos por aquí en este universo, de la prensa y del jorgorio este, sitúa a Marta aquí con Antonio David Flores. Aquí en el que tengo que estar mirando a ver si se la vais. Avisarme, si la veis por ahí. A ver si vamos a ver ahora a Marta por aquí. La sitúan aquí, en este piso. En el piso donde han vivido hasta hace 2 días. Es decir, el piso de Málaga, este que han alquilado hace poco tiempo, o que alquiló Antonio David Flores. La verdad, yo esa información de que ella está aquí, yo no me la creo. También es verdad, no tengo por qué, a ver, no tiene por qué ser mentira, pero me da la sensación de que es una información un poquito malintencionada, una información para hacer daño. Me da a mí. No me digáis el por qué. No tengo una argumentación, no lo puedo argumentar. Intuición, pura intuición. Oye, que a lo mejor es verdad que está aquí, pero yo, por lo que sé
Y por lo que hemos podido ver, os puedo decir que no, en un primer momento. Y las imágenes que tenemos, que vamos a ver ahora, pero ahora, nada, en un minuto, primeras imágenes de Antonio David Flores. Y os voy a poner en contexto. Son las primeras imágenes, el valor que tiene es las, porque son las primeras imágenes, pero no es un valor de calidad, no es que tenga calidad, él no habla, son las primeras imágenes, él no habla. Y no he querido poner mucho tiempo de esas imágenes porque él va acompañado de la menor, de su chica, de la chiquitita. Entonces he cogido simplemente un poquito donde no se le ve la cara a esa menor, porque no se debe, ni se puede, ni creo que sea necesario mostrar la cara ni la identidad de ella. Y entonces por eso, pero el valor periodístico está ahí, las primeras imágenes. Y aparte vais a ver una cosa que es muy bonita, muy bonita. En estos momentos malos se refugia en su hija. Vamos a verlo. Un beso muy grande. Recordad, suscribiros al canal y dejadme los comentarios aquí abajo. Como siempre, aquí el Paparazzo, currando como nadie, para llevaros a todos información de primerísima mano. Beso grande. Miradlo, miradlo.